miraba un papel que tenía aquí, se me iba siempre. Ya. Hasta que al final terminé mirando el papel y decía, ronda informativa, y se me iba, tiempo de juego. ¿Y sabes por qué hice ese de la emisora? En la cadena, para acordarme de que era una cadena nueva. Ah, es un truco, ¿no? Mira. Un leitmotiv, un poquito. Yo creía que otra cadena nueva, cadena... Dijo, joder, igual la... Bueno, es que era la única manera. Podría ser, ¿eh? Bueno. Aquí tenemos a Pepe Domingo, que fue monaguillo en sus inicios. Sí, mira por dónde. He vuelto a mis orígenes. Se veía venir. Me preguntaba Joan, dice, oye, ¿y qué tal en la emisora de los curas? Digo, pues yo no he visto un cura, ni un obispo, todavía no he visto ni una sotana, ni un, ¿cómo se llama esto? ¿La tonsura? Coronilla, sí. No, se llama coronilla. La tonsura tampoco la tienen ya. No tienen ya, ¿no? Ah, ya no tienen. ¿Ves que no me he enterado? Bueno, escucha, uno de los tres que hay aquí, que lo sepa todo el mundo, empezó en la COPE. Y ah, sí, no soy... claro. Sí, sí, no, levanta la mano. Tú. Empezó la COPE, así que no. No, empecé, sí. No, de hecho, por favor. Por eso va de negro. No, muy de negro. Estuve un año, ¿eh? Pero sí, la emisora local de mi pueblo, Radio Popular de Reus, y luego ya vino la serie. ¿Viste con Francino? Sí, la serie me dijo, te doblamos la oferta. Y no te rías, que es verdad. Lo que hay que matizar es que yo cobraba 14.000 pesetas. O sea, pasé a cobrar 28.000. ¿Cómo iba yo por la calle? 28.000. Con el Ferrari, ¿no? Y no hace tanto, ¿eh? Lo digo por las cantidades. Bueno. Lo que no debe haber cambiado son los códigos internos, vuestra familia, ¿no? Sí. Ese rollo de que Paco intenta poner un poco de orden, tú te cabreas de vez en cuando. Sí, pero es un cabreo estudiado, ¿no? Sí. Bueno, a veces. A veces no es estudiado. Yo es que te he escuchado a veces, pero a mí me gusta cuando haces eso. Y dices, chicos, no estoy de acuerdo, ¿no? Claro. No, pero tengo mis dudas fuera. Sí. Claro. Estuvo Poli Rincón aquí el otro día. Sí, bueno. Muy bien claro, estuvo. Poli es... Pero con Poli no se habla mucho, nadie, ¿eh? No, se portó bien. No te dejó hablar mucho, ¿eh? ¿Cómo habla Poli? Es verdad. Es verdad, que bien, ¿eh? Además, desde que escribe ahora, joder. Con Poli no se enfada nadie. Cuando venga Mr. X, que es el que le saca de las casillas, de verdad, a Pepe. ¿Quién es Mr. X? Un señor decir, que hay por ahí. ¿No sabes quién es Mr. X? No. Yo tampoco, por eso es Mr. X. Ah, vale, se vale. Hostia, Mr. Claro. Claro, igual tiene alguna relación. Y posiblemente haya Mr. Y y Mr. Z. Joder, Mr. Abecedario lleváis ahí. Ya casi. Falta Mr. Proper. Bueno, mira, Mr. Proper, he visto que en Facebook has prometido, Paco, que si se sumaban 50.000 a una cuenta de tiempo de juego que tenía la COPE, en la que te raparías. Si llegaban a 50.000, prometiste raparte. Estás a 44.846. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Qué? Me dejas que lo explique. Sí, hombre, claro. Esto pasa porque un día Evia dice, hay un oyente que propone que antes del día 17 lleguemos a 50.000. Estamos en 36, 38. Ya. Yo dije, antes del 17, ni de coña. Me rapo al cero si llegamos. Hay quien ha interpretado que yo lo dije para picar. Y entonces lo que han hecho muchos cachondos ha sido empezar a picar a la gente por el Twitter. Está bien. Diciendo, oye, que este se rapa. Entonces es un incremento artificial, pues yo lo que quiero es que vengan al programa porque les gusta, pero no para que yo me pele. Ya. Ahora, ya. Se puede llegar a una cosa intermedia. Ahora es maravilloso cuando. Me depilo. Cuando tú dices en un programa de radio, ¿no? Dices, estoy cabreado. ¿Por qué? Dice, porque no somos 50.000. Claro. Entonces la gente va y lo toma como. Si les estuviese echando una bronca, entonces se aumentan en ese momento algo personal, 1.500 ¿no? personas. Es brutal, es tremendo eso, es maravilloso, ¿no? Sí, bueno, sí. ¿Quién lo ha dicho? Un calvo seguro. Bueno, ahora con todas las técnicas... Claro. Oye, con todas las técnicas... Bueno, con todas las técnicas ya, pero... Podríamos imaginar cómo sería Paco... Sería bonito haber imaginado cómo sería para sería cojurdo, pelo. No, pero si ya circulan fotos así. ¿Así ya hay? Hombre, por favor. No lo he visto yo. No subestiméis el poder de la red, visto, no por favor, ¿eh? Bueno, por cierto, y al final, ¿qué pasará? Porque hay otra cuenta que he visto en Facebook, o una iniciativa, que tiene una imagen muy curiosa, que se llama Salvar al Soldado Lama. ¿Esto que se va a rodar esta película o qué? Yo creo que sí, estamos ahí, a ver si conseguimos el dinero suficiente para tener el caché que cobra el soldado Lama. Claro. No, estamos esperando a ver si le convencemos de que tome la decisión de venir. Yo creo que el estreno es posible. Sí. El estreno está próximo. Ya. ¿Cómo vendes? Podemos decir más. Qué bien sabe vender, Pepe. Es el rey de vender. Bueno. Pero estáis ya más tranquilos, ¿no? Estáis acomodados. Sí, ya está. ¿Queda alguna herida? ¿Queda algo? ¿O no vale la pena subrayarla? Por mi parte, no. ¿No? Yo le debo a ser los 37 años mejores de mi vida. Y voy a empezar en la COPE
no otros 37, supongo, pero voy a empezar también los mejores años de mi vida. Yo no abdico de nada de lo que hice en la SER, me divertí, me lo pasé en grande, y además la SER no son jefes, ni dos personas, la SER es una audiencia brutalmente buena, es una serie de compañeros maravillosos, y dos jefes no pueden romper la imagen de una cadena. ¿Bien dicho? Creo, bueno. Sí. Y gracias a la COPE, porque te digo la verdad, yo nunca pensé que una cadena a la que llegas un poco como un elefante en una cacharrería, sí, con 50 personas, te reciban con una sonrisa como nos han recibido. Gracias, COPE. Mira. Bueno, pues, para que vayáis... Yo quería haceros un regalo y digo, ¿pero qué es el regalo? Si tienen de todo. Y además, no creas, seguro que Paco en Sudáfrica se compró chilabas y cosas. Y tendrás de todo ya. ¿Chilabas en Sudáfrica? Déjate, ya me entiende la gente. Y digo... ¿Chilabas en Sudáfrica? Bueno, cosas típicas de Sudáfrica, hombre. Y yo le dije, ¿bubucelas? ¿Bubucelas? Sí. Hostia, por cierto. Qué asco. Perdón. No me hables de bubucelas. Horrible, no las odio. ¿No se podía hacer una manifestación o sí, algo? Sí, sí. No, podía romperlas una por una antes de entrar al estadio. ¿Tú sabes lo que es narrar con eso de fondo? Horrible. Te quedas horrible, sordo, es horrible, es lamentable. Además, no es ni futbolístico. La gente no se entera de si hay un gol o un... Yo llegué a dudar de que no, de que fuese una banda sonora. Sí. Yeah. Y alguien me dijo que a lo mejor podía ser. Que no, que leche. Que disparaba. ¿Cómo podía sonar siempre el mismo nivel? Siempre estaba uno tocando. Oye, toca tú, que ahora voy... O sea, descanso yo y toca tú. Sí, es verdad, las notas se juntaban, ¿no? Claro, siempre estaba sonando. No sería una banda sonora. Es verdad. Era terrible. Terrible. Porque era monótono, ¿no? Oh, tú que eres músico también, lo sabes, sí, ¿no? Sí. Monótono. Era una atmósfera cansina. Para prohibirlo. Sí. No, ya han empezado a prohibirlo, ¿eh? Determinado. Bueno, en fin, pues nada. Digo, pues os voy a hacer un regalito. Mira, he entrado en un chino. No en una persona, sino en un establecimiento. Hombre, yo les tengo cariño, pero tanto no. Y yo os he comprado unas estampitas. Que yo creo... No, déjate. Sí, tú puedes creer o no creer, pero esto te lo pones en el coche y ya lo llevas. Que llevas a veces cosas que ni te van ni te vienen. Ay, por favor. Y sin nada, y escucha, si eso lo sueltas. Son muy bonitas, ¿eh? Esta de María Auxiliadora, que es mi virgen, así que me la voy a quedar. ¿Sí? Yo, ¿eres María Auxiliadora? Déjame la mía. Ah, pues yo también. Yo tengo... A mí mi madre... No tengo las benditas ánimas del purgatorio, que mi madre dice... Ay, benditas ánimas del purgatorio. Bueno, el corazón de Jesús, como dice mi madre, en vos confío. Mira, ¿ves? Yo me llevo el corazón de Jesús. Pues tú llevas el más grande, ¿eh? Claro, sí. Míralo. Caballo grande, anda, no andes. Pues yo me voy a poner aquí un señor que no sé quién es. ¿Cuál es? Este es como un hombre joven. Como... Santo Domingo Sabio. Santo Domingo, sí, señor. ¿Sí? Es que también te lo sé. Sabio con V. Os han hecho un cursillo, de la verdad. ¿Con sí. V? No. ¿Qué más hay? A ver. Ay. Está bien, ¿eh? Además, cuidadín, que viene el Papa a Barcelona y en cualquier momento, en cualquier esquina, tienes que estar presentable. Bromas aparte, estoy muy contento de que hayáis venido. Gracias. Os deseo lo mejor, lo vais a tener seguro, porque os lo curráis mucho, porque al final, después de todo, lo que hay es curro. ¿Cuántas horas hacéis, sábados y domingos? Está bien. Ni se sabe, ¿no? Yo el sábado... domingo le echo unas 14 horas allí al radio. Yo un poquito menos, por eso me apago. Ya. Pero de radio directa, de 5 a 12 de la noche el sábado y de 3 y media a 11 y media el domingo. Pues bien. Déjate. Cuando pegando pasa. Gritos, exacto, cuando pasa la espuma de la polémica, lo que queda son 7 horas de programa. Sí. Y al final eso es lo que os ha llevado. Si me dejas que meta una cuña, que si no, sí, reviento. Hombre, claro. Cuando las cosas pasan, no son por casualidad. O sea, que tú seas el tío que más Twitter tiene en toda España. Se lo quiero decir a la gente que te ve ya sabe que eres buen tío y le gusta y tal. Pero hombre, por si acaso tú tienes alguna duda de. Sí. Andreu será ahora un crecidito. ¿O será la estrellita de la tele que...? ¿Quién tiene esa duda? ¿Quién tiene esa duda? Ah, ya les quiero decir que desde siempre Andreu ha sido un tío cercano. Es verdad. Majo. Vamos, que podría trabajar en tiempo de juego perfectamente. Y que no me extraña que te vaya tan bien siempre en todo. Muchas gracias. Además hay una pandilla, la pandilla. Es mucho. Ya termino. Bueno. Muchas gracias. Hay una pandilla que tenemos nosotros que se llama la pandilla basura, que me ha dicho... Invita a Andreu Buenafuente que venga un domingo a cenar con nosotros. Hombre, eso está hecho. Así que el día domingo que quieras te invitamos a cenar para que pero te vean. Pero es que no, esto, gracias, pero no tiene mucho mérito. Es que a mí me gusta mucho la radio y me quedo con programas que me gustan. Y sinceramente, no hay tantos. ¿Estamos de acuerdo o no?
hay mucha radio, radio buena, pero luego que tengan algo especial, pues no hay tantos. Bueno, y vosotros hacéis uno de ellos. No me pegues más a Berto, porque ya solo le falta un tapón en el culo al pobre. Perfecto. Ah, te quiero felicitar por el premio Antena, que te han dado una antena de oro. Fúndela. ¿No? Sí, esta noche es posible. Es oro, ¿eh? No, yo quiero acordarme de todo el equipo, de tiempo de juego, toda la COPE, porque gracias al equipo estamos aquí. Claro. Nosotros, como digo, repito, damos la cara, pero detrás hay un trabajo formidable de muchas cosas. Y cada vez estás como más joven, ¿tú? ¿Qué te pasa? ¿Ya? Yo no sé. ¿Te cuidas, verdad? No? No, no me cuido. No digas nada. Sí. Es el tío que está bien y dice, no, pues si no hago nada. No, pero que no hago nada. No. Yo hago la vida que hacía, es que a mí me encanta salir de noche. Sí. Soy noctámbulo. Sí. Me encanta comer bien, me encanta beber bastante. Sí. He dejado de fumar únicamente, a lo mejor. Mira, si dejas de fumar, a lo mejor estabas un poco mejor. Ya. O sea, le estás viendo mal. Llama, ya me ha roto. Con lo bien que vas. Es una broma. Tío. Ya lo sé. Pues los sábados y los domingos, hagan ustedes lo que quieran, porque la radio más libre no puede ser. Pero yo voy a escuchar aquí a los colegas. Mucha suerte, amigos. Gracias. Hasta siempre. Gracias. Chao.